momento. Carlos Cacho. Bueno, más resuelta, más canchera, más segura, porque ya finalmente te conoces la pista. Sin embargo, a mitad del acorio como que se cayeron ante el giro. Pero también hubo su zambeo, su sandunga y su saoco. Buena suerte esta temporada. Tienes el voto secreto a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Paletazo! Ahí está el puntaje. 8, 7, un voto secreto. Gracias, María Gracia. Gracias, Billy. Gracias. Nada, nada, gracias. Gisela. Andrés, ¿qué tal? ¿Quiere comentar? ¿Qué? Debo de recalcar que el comentario que ha hecho el señor... Por favor, no Cacho, me escucho acá. Te escuchamos perfectamente. Gracias. El comentario que ha hecho el señor James Bond Gay no tiene nada que ver porque así ha sido, así ha sido. Yo la vi, la mitad de la coreografía para arriba la vi extraordinaria. Por eso te pongo un simpático. Muchas gracias, María. Baile simpático. Claro, no puede decir eso. Mira, Gisela, yo creo que Gloria Estefan pone a tonear a cualquiera. Y ha sido una linda performance de los participantes y muy bien aplicado el tema de Gloria Estefan. Me gustó mucho. Muy bien, muy bien. Oye. Melissa Loza. Ganadora de la primera temporada. Quien alzó la copa no está en Reyes del Show. No viene esta noche, no contaremos con ella, no ha ensayado. Y tengo aquí la carta que compartiré con ustedes, carta que me envía Melissa Loza Vigil. Es una carta notarial. Esta noche comentaré cómo ha sido esta semana para nosotros. Porque cada temporada queremos cumplir con la promesa de brindarles a ustedes lo mejor y de tener a los mejores. En algunos instantes más voy con esto. Y en algunos instantes más también, Yajaira en escena. Se incorpora este equipo. Yajaira Plasencia ocupa el lugar que dejó Melissa Loza. Esa es la razón. Algunos que se adelantan y que quieren descubrir cosas antes decían, pero qué tanto, por qué invitan, buscándole cinco pies al gato. Siempre hay pinchaglobos, ¿no? Siempre hay tumbalafiestas. Bueno, le digo a los tumbalafiestas y a los pinchaglobos, que me encantan la pinchaglobo. Les digo pinchaglobos, que Yajaira Valencia está, Plasencia está aquí en Reyes del Show con el Totó y con todo. Si está, porque me ha hecho un favor. Porque Yajaira Plasencia no necesitaba venir y tener que ensayar como lo ha hecho durante esta semana. Pero la semana pasada, cuando el viernes ya no podíamos ubicar a Melissa Loza, le pedimos a Yajaira poder conversar con ella. Estuve con ella la semana pasada. En mi oficina la conocí, pude hablar y estoy, sí, encantada con ella. Sí, les guste o no a mis compañeros y no sé si esto sea prudente porque además yo no voto, yo no soy miembro del jurado. Pero sí, me encanta tener a una mujer de 21 años, a una joven que la siento, que siento que tiene como, no siento, que todos sabemos tiene tanto talento. Y a la que todo el mundo quiere exprimir. Algunos han dicho de que... Algunos dicen... Ay, ¿cómo no vas a pagar, Gisela? Pero quiero decirles una cosa. No. Cristian Domínguez viene aquí porque quiere. Sin cobrar, por supuesto. ¿Qué hago? ¡Es mi suerte, pues! ¡Es mi suerte! ¡Nicola Porchela!
tampoco cobró un centavo. ¿Qué quieren que haga? Realmente no es la mía. Esto ya estoy hablando mal. Es el público del gran show que a ellos los motiva y ellos quieren estar aquí. Yajaira Plasencia, la semana pasada, por supuesto, no me cobró. Y si Jefferson Farfán viene esta noche, no tengo cómo pagar a Jefferson Farfán. Así que... ¡no tengo ese tipo de presupuestos! ¡Pero tengo ganas! Así que, Yajaira, bienvenida a la pista de Reyes del Show. Solo un gran talento podía tomar el lugar que ha dejado Melissa Loza. Sé que estás muy, muy nerviosa, Yajaira. Sé que además nos estás viendo ahorita detrás. Pero no te pongas nerviosa en el backstage, porque tú sales confiada. Confía, Yajaira. Y sé que además el público y yo, por lo menos, te aplaudiré desde que ingreses. Porque no cualquiera acepta entrar a una temporada en la que están súper profesionales del baile. Gracias, Yajaira. Los mejores. Cuenta con nosotros. Tercer lugar de la segunda temporada. Señoras y señores, Milena, Zárate y Anselmo están aquí. Ahí los tenemos. Milena. ¡Wow, wow, wow! Viene además. ¡Eso! A sacarse la espina. ¡Viene mi colombiana! ¡Ahí está, ¡No! Ahí está, ahí está. ¡Linda, no. linda! ¡Milena, aquí es como tú! ¡Anselmo! Ay, perdón. Punto y aparte. Carlos, por favor, pasa, Milena. Quisiera pedirte comentarios. Solamente, yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo, con el vestuario de... Bueno, siempre, de verdad, el equipo de producción que hace, los vestuaristas del gran show, siempre se esmeran. Mira, la textura, mira, piedrería. ¡Música, pluma. No. ¡Qué linda también la camisa de Anselmo, Gisela! ¡Mira la camisa de Anselmo! De verdad, qué lindo. Bello. Wow. Y muy bien elegido el look de la guaflera también para el pelo. Muy bien, combina. ¡Qué lindo! De verdad, muy bien elegido. Buenas noches. Tercer lugar de la segunda temporada. ¿Cómo han pasado esta semana? ¿Has tenido más caídas? Porque ahora sí quieren alzar la copa. Mira. ¡Uy! Miren esto que le ha pasado hace dos días. Y de verdad, miren esto, ¿eh? Pero van a ver cómo se lo ocasionó. Milena, esta semana, ¿qué pasa? ¿Querían hacer una pirueta, una alzada muy difícil? Queríamos demostrarle a la gente y queremos demostrarle a todos los que apostaron por nosotros, Gisela, porque llegamos al tercer lugar gracias al cariño de toda la gente, porque en verdad no contratamos a nadie para que votara, no hicimos nada. Llegamos al tercer puesto por mérito propio, por el cariño de todos ustedes. Y queremos agradecerles dándoles un buen show, un buen espectáculo. Así que, bueno, estamos con los mejores, así que tenemos que ser los mejores también. ¡Eso! Andrés, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Andrés? Que el vestuario es tan lindo para que de repente haga un baile tan fatal. Mira el pelo cómo lo tiene horrible, le han quemado. ¡No! ¡Estás mal! Yo les estoy diciendo eso. Su papá no lo entiende. El señor que se tiene... ¡Es tu papá! El señor que cree que tu marido viene acá todos los sábados. ¡No, es el esposo de la señora! Perdón, no le creas nada. Se ha alocado, pobrecito. No, el parcero es el papá de Milena. Es el parcero, buenas noches. Se nos va el parcero. Yes. Parcero, se nos va esta noche. Se sabe que la envidia reina. ¡Eso! No, señor, pero usted tampoco me puede decir. ¿Sabe? Siéntese, Andrés. Sí. Está. ¿Por qué se paró? Eso, porque envidioso. Se paró. Porque no. La envidia reina. Y además le digo una cosa. ¿Qué sería la envidia en alteza? Pues querrán ser así, querrán. Ya querrás tú tener el cuerpo de Anselmo, Andrés. Lo tuviste alguna vez, pero no había todavía esas telas. Todavía no vestíamos con papel. Sí. Parcero, ¿qué sintió usted de que su hija salga en tercer lugar? Levante. Bueno, pues es una dicha para todo el público del Perú. Y gracias por apoyarla tanto, que de verdad que se lo merece. Gracias, parcero. Milena. Andrés, que se permite bromas con nosotros. Milena, Anselmo.
Ustedes saben que en algún momento tendrán que hacer un versus con quien quedó en el tercer lugar de la primera temporada, Brenda. Una bailarina temida, ¿no? Definitivamente, aparte de que es linda, carismática, la aprecio un montón, pero bueno, yo creo que si llegamos a este lugar es porque nos hemos rajado, la hemos luchado y creo que podemos pararnos delante del artista que nos toque y lo vamos a hacer con mucho cariño y dando lo que nos salga y de la mejor manera. Que sea lo que, yo siempre digo, que sea lo que Dios quiera. Si Dios quiere que sigamos, seguimos. Si Dios quiere que esto pare, va a parar. ¡Bravo! Pero además, qué rica esa seguridad. Decir, no, mira, nosotros hemos llegado acá esforzándonos y me voy a parar delante de quien me tenga que parar. Claro, porque si uno empieza a temblar como pollito. Miren, además, ¿cuál es el secreto de Milena y Anselmo? Práctica, práctica, práctica. Adelante. Tú te tienes que proyectar como que vas a saltar y vas a tocar el techo. ¡Fuera! ¡Salta, salta! ¡Salta! No estás saltando, no estás saltando. Ya, dale, que se va a salir. Ya, ya se sale, se tiene que salir. Vamos, ya. Si esta academia va a hablar a Pachi, ¿con qué tiene que ver este salto? Porque yo también, que me meto en todo, digo, uy, a mí no me salía, yo no bailo nada. Yo lo que digo es, se le ve en un momento a Belén volar y lo hace, pero ¿de qué depende? ¿De tamaño o...? No, no necesariamente. En realidad hay muchas cosas, pero bueno, una, efectivamente, de cuánto se empuja uno del suelo, ¿no? Para eso hay que doblar las rodillas un poco. Pero en este caso, como tiene el soporte de los brazos, también deberías de ayudarte con los brazos. O sea, las piernas hacen muchísimo. La idea de la suspensión de la pelvis, porque la parte más pesada de la cabeza, del cuerpo es la cabeza, luego la cadera y la pelvis. Entonces, eso es lo que tenemos que imaginarnos que suspendemos. Pero en el caso de ese salto, como tienes el apoyo de los brazos, tienes también que ayudarte, empujar con los brazos, como que jalar y empujar, ¿no? Ah, y te digo una cosa, en la pelvis, lo que se había golpeado, yo pensé que te estaba golpeando. ¿Pero qué? ¿Te golpeaste...? La cosita. Y lo atrás también y todo, ¿no? En la segunda veo que se han golpeado. Ustedes también se han golpeado todo en la vida, Morel, Apache. No, pero no puede ser. Claro, yo cuando la vi dije, ¿pero qué te estás golpeando? Si esa academia hablara, ¿cuántos gritos, cuántos moretones, cuántas caídas, cuánto talento, cuántas caídas y cuántas levantadas? ¿Le saldrá? ¡Vamos! Dale. Bueno, quiero aprovechar este momento para despedir. Hoy se va mi papá y mi mamá y darle las gracias porque han estado conmigo estos días. En verdad. ¿Cómo ha sido esta semana con ellos, estos 10 días? Linda, mi gorda ha sido la más feliz y yo he estado súper contenta de tenerlos a ellos. Gracias a los dos, los adoro, los amo, me encanta verlos así juntos. Y bueno, gracias porque me han llenado de mucha energía, la familia es lo primero, así que yo he estado súper contenta de tenerlos acá. Y me encanta que hoy me vean bailar y se vayan felices y tranquilos. Tu mami va a decirte algo, a pedir el micro, sí. Buenas noches.